Bienvenidas a un nuevo tutorial de puntillas estrella. El día de hoy les voy a compartir esta hermosa puntilla de mariposas. Espero que les guste y se animen a realizarla en alguno de sus proyectos. El material es hilo cristal y un gancho del número 6. Vamos a comenzar trabajando 21 cadenas. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Ya que tenemos estas 21 cadenas, tomamos nuestra tela. Trabajamos medio punto. Enseguida voy a trabajar 3 cadenas, medio punto. Giramos a nuestro revés y voy a trabajar 2 cadenas, cargo mi gancho, dejamos 2 cadenas libres. Una, dos, me paso a la tercera cadena. Nuevamente dos cadenas. Cargo mi gancho. Dejamos dos cadenas libres. Una, dos, me paso a la número tres. Nuevamente, dos cadenas, un macizo dejando dos cadenas libres en medio. Una vez que tengamos 6 casitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy a completar con 4 macizos más al final, trabajando macizo sobre cadena. Tengo 2, 3, 4. Enseguida giramos, continuamos con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, cargo mi gancho, dejamos libres 2 macizos y me paso a este. Enseguida voy a trabajar 2 macizos dentro de esta casita. Macizo sobre macizo. Y ya que tengamos de esta forma, voy a trabajar casita sobre casita de 2 cadenas, un macizo. Dos cadenas, un macizo. De esta forma hasta llegar a esta última casita. Una vez que ya completamos las casitas, hacemos medio punto a la tela. Continuamos con 3 cadenas, medio punto, giramos a nuestro revés,
y voy a trabajar cuatro casitas de la misma forma, dos cadenas, un macizo, dos cadenas, un macizo. De esta forma hasta completar un total de cuatro. Ya que completamos estas cuatro, voy a trabajar dos macizos dentro de la siguiente casita. Macizo sobre macizo. Y de esta forma vamos a tener un total de cuatro macizos. En esta parte giramos a nuestro derecho. Y vamos a trabajar estas 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Dejamos libres estos dos. Me paso a este macizo. Nuevamente volvemos a trabajar dos macizos dentro de la siguiente casita. Macizo sobre macizo y completamos trabajando casita sobre casita encima de estas tres con dos cadenas, un macizo. Enseguida hacemos medio punto a la tela. Continuamos con tres cadenas, medio punto. Giramos. Trabajamos casita sobre casita con dos cadenas, un macizo. Continuamos con una casita más encima de este grupo de macizos, dejando libres los dos de en medio, de esta forma. Enseguida voy a trabajar dos macizos más sobre estas 5 cadenas. Y ya que tengamos estos tres macizos, trabajamos tres cadenas y nuevamente un grupo de tres macizos aquí mismo. Ya que formamos este abanico, voy a trabajar 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cargo mi gancho, me paso a estas 5 cadenas y volvemos a trabajar un grupo de 3 macizos para formar el siguiente abanico. Nuevamente las tres cadenas, los tres macizos. Y ya que tengamos de esta forma, vamos a girar. Y
Continuamos y nos vamos a deslizar por encima de estos tres macizos. Punto deslizado, punto deslizado, punto deslizado y medio punto aquí en el centro. Subimos con tres cadenas, cargo mi gancho y voy a completar un grupo de tres macizos. Tres cadenas, tres macizos, y ya que tengamos este abanico, voy a trabajar tres cadenas, una, dos, tres, medio punto en medio de estas seis cadenas. Nuevamente tres cadenas, cargo mi gancho y me paso al centro de este abanico. Y volvemos a trabajar nuevamente un abanico de la misma forma. Con tres macizos, tres cadenas y tres macizos. Ahora continuamos con las casitas de dos cadenas. Dejamos libres estos dos y me paso al tercer macizo. Enseguida casita sobre casita. Hacemos medio punto a la tela y así es como vamos. Continuamos de la misma forma, tres cadenas, medio punto, giramos y volvemos a trabajar casita sobre casita hasta llegar a esta parte. Recuerden, dos cadenas, un macizo. Ya que llegamos a esta parte, voy a trabajar una casita más. Cargo mi gancho, me paso al centro del abanico y nuevamente vamos a trabajar un abanico de la misma forma. Tres macizos, tres cadenas y tres macizos ahí mismo. Ahora trabajamos cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro. Medio punto encima de este medio punto. Así. Continuamos con cuatro cadenas. Y volvemos a formar un abanico de la misma forma. Tres macizos. Tres cadenas y tres macizos aquí mismo.
giramos y nuevamente nos vamos a deslizar sobre estos tres primeros macizos. Medio punto en el centro. Subimos con tres cadenas. Completamos con dos macizos más. Tres cadenas y tres macizos más. Una vez que ya completamos, vamos a trabajar 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, medio punto en esta parte, nuevamente 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, completamos el último abanico. Ya que completamos, formamos una casita encima de estos macizos, dejando libre estos dos. Y completamos casita sobre casita de la misma forma hasta llegar a la tela. Una vez que ya completamos todas estas casitas, hacemos medio punto a la tela. De esta forma. Ahora vamos a continuar con dos vueltas de casitas. Y vamos a trabajar casita sobre casita hasta llegar a esta última casita. De la misma forma, dos cadenas, un macizo. Una vez que ya completamos hasta llegar a esta última casita, giramos. Subimos con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, un macizo y nuevamente vamos a bajar con casitas de 2 cadenas, un macizo. Una vez que ya completamos nuevamente todas las casitas, hacemos medio punto a la tela y ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta, que sería estas casitas para el siguiente motivo. Continuamos de la misma forma, tres cadenas, medio punto, giramos. Y trabajamos nuevamente las casitas hasta llegar a la penúltima casita. Una vez que ya llegamos a la penúltima casita, en esta última casita vamos a trabajar lo que son estos macizos. Trabajamos dos macizos dentro. Y el último macizo en la tercera cadena. De esta forma, ahora observamos nuestro tejido, giramos y ahora vamos a trabajar las 5 cadenas que van en esta parte.
1, 2, 3, 4, 5. Ahora observamos y vamos a trabajar estos macizos. Me paso a este macizo. 2 macizos dentro. Macizo sobre macizo. Y como podrán notar, esta parte es esta misma parte de acá. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento, vamos a trabajar nuevamente lo mismo. Si gustan, pueden regresar el video para que no se pierdan o pueden ir observando su tejido. Una vez que ya hemos avanzado en nuestro tejido y hemos llegado a la esquina, en esta parte, estando en la esquina, aquí ya tengo las dos cadenas para la última casita que va en la base. En esta parte vamos a omitir el macizo que iría en esta parte. Teniendo las dos cadenas de la casita, vamos a hacer medio punto. En el medio punto anterior, de esta forma, y estando de la misma forma, giramos trabajamos las dos cadenas para formar lo que sería la casita que va encima de esta. Trabajamos directamente el macizo de esta forma y continuamos trabajando casita sobre casita, siguiendo el mismo procedimiento para completar esta mariposa. Estos macizos que van en esta parte en la base los estaremos omitiendo solo en la esquina. Entonces nos tienen que quedar de esta forma. Vamos a omitir los macizos que sean necesarios. Una vez que ya hemos trabajado alrededor de toda nuestra servilleta, les voy a enseñar cómo es que vamos a cerrar nuestra puntilla. Aquí tengo lo que sería mi último motivo. A continuación voy a trabajar estas dos vueltas de casitas. Aquí tengo el espacio para las dos vueltas. Voy a trabajar las tres cadenas. Y estando aquí mismo en esta parte, voy a trabajar un macizo hacia el medio punto de inicio. De esta forma, ahora giramos, trabajamos dos cadenas, un macizo. Ya que tenemos esta primera casita, voy a girar mi tejido. Y voy a trabajar ahora un macizo hacia este otro lado. De esta forma. Giramos nuevamente. Hago un punto deslizado a esta parte
Nuevamente dos cadenas, un macizo a esta parte. Giramos nuevamente, cargo mi gancho, ahora un macizo al otro extremo. Nuevamente giramos, me deslizo aquí al centro. Nuevamente dos cadenas, un macizo. Volvemos a girar, cargo mi gancho, un macizo. Y así es como hemos cerrado nuestra puntilla. Ahora se las explico por si no entendieron. Lo que estuvimos trabajando fueron estas dos vueltas de casitas, pero las estuvimos trabajando a la misma vez. Trabajamos las tres cadenas y de aquí cargamos nuestro gancho para trabajar este macizo. Enseguida dos cadenas, un macizo hacia esta parte y otro macizo hacia esta del inicio. Nuevamente dos cadenas, un macizo, dos cadenas, un macizo y de esta forma hasta llegar a la parte de arriba. Entonces, ya que tengamos de esta forma, ahora vamos a trabajar la siguiente parte. Ahora con otro color nos vamos a ubicar en esta parte. Enseguida voy a trabajar un medio punto sobre cada uno de los macizos. Por este espacio vamos a trabajar tres medios puntos. Nuevamente un medio punto sobre cada uno de los macizos. Y ahora sobre estas cadenas vamos a trabajar un punto deslizado. Sobre cada una de las cadenas, punto deslizado, punto deslizado. Punto deslizado. Punto deslizado. Y punto deslizado. Enseguida subimos con 5 cadenas, tengo 2, 3, 4, 5. Cuidamos la cadena número 5 y trabajamos 3 cadenas más. Punto deslizado en la cadena número 5. Y nuevamente vamos a bajar con puntos deslizados. Al final trabajamos un punto deslizado en esta parte. Nuevamente 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Cuidamos la cadena número 5. Trabajamos estas 3 cadenas y punto deslizado a partir de la cadena número 5 hasta llegar a la parte de abajo.
Al final trabajamos punto deslizado en esta parte, así, y nuevamente vamos a trabajar puntos deslizados sobre las cadenas blancas. Nuevamente medios puntos sobre los macizos y tres medios puntos en este espacio. Nuevamente tres medios puntos sobre los tres macizos. Al final vamos a trabajar un piquito de tres cadenas, medio punto, de esta forma. Enseguida voy a trabajar cinco cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y voy a trabajar un medio punto en esta parte. De esta forma, enseguida tres cadenas, 1, 2, 3, y voy a trabajar medio punto en esta parte de acá. Así. Ahora sobre estos tres macizos voy a trabajar medios puntos. Ya que tenemos estos medios puntos, volvemos a trabajar cinco cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Estas cinco cadenas las voy a unir con medio punto a esta parte. De esta forma. Enseguida bajamos con tres cadenas. 1, 2, 3. Y hago medio punto en esta parte. Ya que tenemos de esta forma nuevamente tres cadenas, 1, 2, 3. Ahora me paso a esta parte de acá. Así. Enseguida voy a trabajar seis cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hacemos medio punto en esta parte donde unimos estas cadenas. Nuevamente seis cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hago medio punto en esta parte. Así. Ahora tres cadenas, 1, 2, 3, medio punto en esta parte, subimos con tres cadenas, medio punto en esta esquina, enseguida cinco cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, medio punto hacia este siguiente macizo,
Enseguida trabajamos un medio punto sobre cada uno de estos macizos. Tres cadenas, medio punto en esta parte. Unimos con cinco cadenas nuevamente. Unimos a esta parte de esta forma. Completamos con un piquito y hacemos un punto deslizado. Cortamos. Y es así como vamos a completar en todas estas mariposas. Aquí les comparto el resultado final de nuestra puntilla. Espero que les haya gustado este tutorial. Si es así, no olviden darle me gusta, comentar y compartir. Las espero en el siguiente video.